Leones TV es el canal del Colegio Los Leones que mediante transmisiones por streaming acercará contenido de importancia para alumnos, apoderados, docentes y toda la comunidad del Colegio Los Leones. Los programas de Leones TV serán exhibidos por las redes sociales del Colegio Los Leones y Club Deportivo Colegio Los Leones en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de la radio Los Leones. Los profesores utilizarán los programas de Leones TV para, mediante cápsulas educativas, hacer llegar de manera didáctica, multimedial y divertida contenido de interés educacional, reforzando las materias que regularmente se enseñan en el colegio y dejando la enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los programas podrán utilizar las herramientas como comentarios con contactos en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. Además de ello, Leones TV será una plataforma para exhibir nuestros trabajos, exposiciones de arte, transmisiones de partidos, de actos, licenciaturas, generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca de la comunidad del Colegio Los Leones. Te invitamos a participar del proyecto Leones TV, pasión y esfuerzo por educar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Una vez más, en día jueves, compartiendo con ustedes, aprendiendo juntos este programa de Leones TV que comienza a esta hora de la tarde, en esta semana que le hemos dedicado el tiempo a hablar inglés, a la importancia del inglés con nuestras profesoras de inglés del Colegio Los Leones. Bienvenidos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo espacio de conversación, ojalá que estén muy contentos en esta semana bien particular que tenemos en el colegio, en esta semana de pausa pedagógica, no lo olvide. Y bueno, queremos saludar en primer lugar a quien nos acompaña ahí en la sala de dirección de nuestro programa, nuestro gran amigo en la sala de dirección y que además ve las redes sociales, Felipe Aguilera. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Hola, Reinaldo, buenas tardes y buenas tardes a todos los seguidores que ya están conectándose para tener una gran clase de inglés hoy. Uy, sí, ya el martes lo hicimos, pero espectacular con la profesora Andrea y hoy día tenemos a la profesora Patricia Jordán que nos acompaña. Profesora Patricia, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, profesor Reinaldo, muy buenas tardes. Hello, everybody.
Hola a todos, a nuestros queridos estudiantes y en especial a toda la comunidad del Colegio Los Leones. Para los que no me conocen, soy la profesora de inglés de media, Patricia Jordán, y estoy súper feliz de acompañarlos esta tarde, jueves 20 de agosto, para hablar de inglés, de la importancia del inglés. Así es, y esta semana la hemos dedicado a eso, nuestro programa. Estamos muy contentos y agradecer, por supuesto, la participación de nuestras dos profesoras que han estado dándonos a conocer distintos aspectos y cómo se trabaja el inglés también en nuestro colegio. El martes lo veíamos en básica y ahora nos corresponde en media con la profesora Patricia Jordán. Pero como siempre, profesora Patricia, hay una pregunta interactiva para que todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales puedan participar. ¿Cuál es la pregunta? Sí, siguiendo el esquema de nuestro programa ya instaurado en el colegio, la pregunta interactiva que les pedimos que ustedes participen con sus respuestas es: What is the best way to improve your English level? ¿Cuál es la mejor manera de mejorar tu inglés? Para eso tenemos cuatro alternativas. Reading, leyendo, pueden ser revistas, pueden ser diarios, pueden ser libros, textos, etc. Watching TV programs, mirando series, películas, etc. Listening to music, escuchando música, canciones de su preferencia, o speaking, que es la habilidad de hablar dentro, fuera del aula, cada vez que tienen ocasión de conocer a alguien que habla inglés. Estas son las cuatro formas que proponemos y que queremos que ustedes respondan. A ver cómo aprenden inglés o cómo mejoran su nivel de inglés. Uy, qué interesante, profesora. Yo creo que aquí hay varios que a lo mejor por distintos ámbitos de lo que usted mencionó ahí están mejorando su inglés y lo hacen constantemente y a lo mejor inconscientemente no se están dando cuenta que están mejorando su inglés también, ¿pues cierto? Así sí, que ahí pueden participar. La pregunta, yo la voy a dar en español, profesora, usted después la repite en inglés. ¿Cuál es la mejor manera de mejorar tu inglés? ¿Así o no? Sí, what is the best way to improve your English level? Perfecto. Estoy segura que los alumnos lo comprenden. Sí, no, si nuestros alumnos son capísimos para el inglés, así que ahí van a estar respondiendo desde ya. ¿Y dónde pueden contestarla? Bueno, pues pueden participar a través de las redes sociales, como siempre lo decimos y lo recordamos, para que usted se suscriba, para que nos comparta también en Facebook, Colegio Los Leones, también en Facebook, CD Colegio Los Leones, en Twitter, CDC Los Leones, en YouTube, Colegio Los Leones, y en la radio del colegio también nos pueden escuchar a través de www.colegiololeones.cl o www.cdcolegiololeones.cl. Ahí ustedes pueden interactuar con nosotros. Felipe Aguilera va a estar recibiendo las respuestas y los saludos también de las preguntas que quieren hacer a nuestra profesora Patricia Jordán, que hoy día nos acompaña. Y hablando principalmente de la importancia de aprender inglés, profesora, en este siglo XXI. Yo creo que este título que ustedes nos han regalado hoy día de este programa es súper importante y significativo. Me gustaría que partiéramos ya conversando sobre esto, ¿eh? La importancia en este siglo, de esta era globalizada, de aprender este segundo idioma. Exactamente así como lo menciona usted, profesor Reinaldo, son las principales razones por las cuales aprender una segunda lengua, en este caso el inglés. Primero, que brinda muchas oportunidades, tanto laborales como estudiantiles. Por ejemplo, hoy en día no es solamente terminar la universidad. La mayoría de estudiantes deben hacer una pasantía, es necesario para el currículum. Y para hacer una pasantía, por ejemplo, estudio ingeniería y quiero hacer una pasantía, ¿cuál es el mejor lugar? Alemania. ¿Y dónde se dictan los mejores cursos en la universidad? Los cursos para alumnos extranjeros, ¿en qué idioma se dicta? No en alemán, se dicta en inglés. Si viaja a mismo España, a Bilbao, por ejemplo, que tiene su idioma propio, o a Barcelona, también los cursos para alumnos extranjeros son en inglés. Y oportunidades de trabajo, pues miles. La era globalizada ha asentado que el inglés es el idioma del comercio, es el idioma de los negocios, del entretenimiento, de la ciencia, de la tecnología. Las mayores o principales actualizaciones tanto en programas como en diversos títulos de libros, textos, documentos importantes, papers que se llaman, y justamente están en inglés y se salen las primeras ediciones o las ediciones más confiables en el idioma inglés. Entonces, hoy en día es vital para una persona que quiere profesionalizarse el dominio del idioma inglés. Porque, como les decía, no saber el idioma inglés te resta oportunidades en esta era globalizada, en el siglo XXI.
Sí, no, y es muy cierto, ¿eh? Lo conversamos también el día martes con la profesora Andrea, como desde chiquitito, por ejemplo, ya introducirlo en este idioma los hace obviamente más competentes frente a esta realidad que hoy día estamos viviendo como planeta, ¿cierto? Como generación, como época que estamos viviendo. Claro. ¿Y qué pasa con los más grandes, profesora? Con los chiquillos de los leones. ¿Cómo se trabaja el inglés ahí en esta área principalmente? Bueno, en la educación media tenemos una propuesta, desarrollamos habilidades comunicativas, tanto de comprensión como de poder hablar, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es una conexión entre el vocabulario y las estructuras gramaticales que se enseñaban como algo sólido en el tiempo anterior. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaban que el verbo to be, que todo Claro, gramatical. Hoy en día era lo que como hacemos así. es, sí, era más teórico, digamos. Hoy Sí. en día lo que hacemos es trasladar, hacer una conexión entre exactamente la parte gramatical y llevarlo a la vida diaria, a que el niño pueda ocupar esas estructuras, ese vocabulario en un contexto real. Entonces, para eso hemos preparado un video. Y ¿Ya? ese video, en ese video vamos a encontrar las 8 razones por las cuales aprender inglés, y los invito a verlo. Está muy Vamos a interesante. verlo. Excelente. Hello, dear you all. Nowadays, most people say that learning English is important, necessary, blah, blah, blah. Follow me to find out the 8 main reasons why we should learn English in this learning capsule. English opens doors to the best universities around the world, not only in English-spoken countries, but also in other places such as Korea, Japan, China, in Germany, because most scholarships require an intermediate advanced level of English. Courses, classes, books, and papers are given in English. English is the language of science and technology. To keep updated in these fields, read papers and relevant researches, you will use English. English makes you more desirable to employers for business, conferences, and job opportunities. Speaking English fluently is always an advantage in your resume. The language of the internet is English. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and any other trendy app and games are first released in English. If you know English, you have access to a big variety of websites around the world. English is the official language of 101 countries, and it is spoken by a billion people around the world. Think about how many possibilities you would have. English is the language of the media industry. Most sitcoms and movies are filmed or officially translated into this language. You won't have to rely on subtitles that sometimes are inaccurate, and you will enjoy your favorites on its original language. If you're thinking about applying for a scholarship, work abroad, or meet new people in other countries, the key is to speak English. Finally, English is fun. Having the opportunity to learn and enjoy from different cultures, customs, and traditions will enrich your knowledge to estimate diversity and respect others. Muy bien, qué interesante, ¿eh? Lo que estamos viendo ahí, estas razones de por qué aprender inglés en este tiempo, en este siglo XXI, en este mundo globalizado, profesora Patricia. De estas razones que usted nos mencionaba, a lo mejor habrá algunas que sean más importantes o darle más énfasis y que podamos compartirla con nuestros seguidores. Bueno, en realidad, o sea, aparte de todas las razones que involucran la globalización y los negocios, las oportunidades, etcétera, lo que yo más rescato es que nos ayuda y nos facilita poder comprender otras culturas, ser diversos, respetar tradiciones de otros lugares, nos abre las puertas de 1000 otras visiones del mundo que nos ayudan a ser mejores personas. Entonces, hablar otro idioma no solamente tiene un impacto en los aprendizajes, etcétera, sino también en el ser humano, en el tener esa capacidad de relacionarse con personas de distintas latitudes del mundo a través de un solo idioma.
Lindo, qué bonito eso, ¿eh? Bueno, lo que hablábamos un poco de esto de la globalización, por cierto, todos somos un solo país de alguna manera. Oiga, profesora, Claro. ¿y cómo comenzar a aprender inglés? ¿Qué daría usted como técnica o como tips que podrían servir para los que nos están viendo y nos escuchan para aprender el inglés? Bueno, nosotros aprendemos inglés todos los días. Por ejemplo, cuando hablamos de comida decimos un snack, un break. Cuando hablamos de juegos decimos, los chiquillos cuando juegan ya saben inglés, el play, el go, el stop, el load. En las tareas, en los trabajos, nosotros hablamos de un like, de hay un tweet, un like, de un spam, un email. Todos los días estamos incorporando a nuestra lengua materna, al español, palabras propias de esta segunda lengua, en este caso el inglés. Entonces, para mí, rescatar básicamente la tecnología. La tecnología acerca todo tipo de aprendizajes, en especial los idiomas. Por ejemplo, podemos encontrar disponible, gratuito, cursos completos del idioma inglés, desde el nivel básico hasta el nivel avanzado, pruebas estandarizadas, que son tan importantes para que los jóvenes puedan certificar su nivel de inglés, pueden practicar gratis sin tener que pagar un instituto o a lo mejor invertir en un curso si no tienen las posibilidades. Hay audios, hay películas completas, subtituladas, que le pueden ayudar a incorporar vocabulario. Por ejemplo, yo voy a hablar de mí, discúlpenlo. Lo personal, pero en mi caso, ¿cómo practico yo inglés todos los días? Prácticamente todos los días me obligo, me he hecho la rutina de escuchar por lo menos media hora de noticias. Pongo, sintonizo el canal BBC y veo las noticias en inglés. También leo a veces algunos recortes de diarios que me encuentro disponibles en internet y cada vez que tengo oportunidad de hablar con un hablante nativo, no la desperdicio. Antes, hace mucho tiempo atrás, iba al puerto y me quedaba dando vuelta ayudando a los turistas así por ayudar y por tener esa interacción, porque si no uno pierde el idioma. Mire qué Entonces la idea interesante. es practicarlo, sí, practicarlo siempre. Ah, qué bien, pues mire. Y oiga, profesora, y esto, por ejemplo, de ver una película ahora que hay tanta en Netflix y todas estas plataformas, y no ponerle los subtítulos ayuda también un poco, ¿no? Por supuesto, te ayuda a desarrollar tu audición, tu capacidad auditiva, la capacidad de ir reconociendo sonidos propios del idioma, frases y expresiones propias del idioma, que recuerden que cada país tiene el manejo de su lengua, ¿no? Igual Sí, que, por ejemplo, el español chileno es diferente al claro, español español o el español peruano, etc. exacto. Entonces te ayuda a acumular mayor vocabulario y a poderlo contextualizar, usarlo en un contexto apropiado, como el que te brinda esa película, por ejemplo. Por supuesto que es todo suma, todo suma, Exacto. todo es beneficio. Oiga, profesora, y bueno, en este tiempo de pandemia, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede poder practicar, digamos, el inglés? ¿Cómo estudiarlo? ¿Hay alguna manera, algunos tips que nos pueda dar usted con respecto a esto de este momento que estamos viviendo? Bueno, yo les puedo dar muchos tips, pero qué mejor que escucharlo de la voz de los mismos alumnos. Por ejemplo, los alumnos del primero medio A nos han preparado un video en el que nos dan consejos de cómo estudiar durante la cuarentena. Los invito a ver a Ignacia Ramírez y a Gael Castro con su video Studying While Quarantine. Vamos. Hello, dear audience. Hello, dear classmates and families. Today we will give you some advice about studying with isolation. Listen up. It is very important to establish a routine. It doesn't need to be so strict. We are home because of quarantine, so we don't need to stress ourselves. But to establish a routine is necessary. For example, you study 2 hours a day, and it's recommended to do it at the same hours. Having healthy habits is necessary. Drinking plenty of water is essential to stay hydrated when studying, so you should drink 8 glasses of water daily. Having a healthy diet is important too. Normally studying causes stress and anxiety, especially considering these conditions. There is no an excuse to pack the fridge, so we should take care of ourselves, keeping a healthy diet, including fruits, vegetables, and less sugar and fats.
Moving around will keep you fit. You should stay all day long doing your homework without moving. While you are studying, you should do some exercises with your neck, your back, and your shoulders. When you take a break from studying, you should do some exercises instead of eating snacks. Take care of the environment. It is also important to study and to hold a pleasant place by taking maximum care of the atmosphere in the room. You should air out your room every day and listen to nice and motivating music. Share with a partner. Studying from home doesn't mean to study alone. It can be very interesting to take advantage of the resources available. Spend e-learning time with your teachers and partners by social media, and if you share your doubts and questions to others, you won't feel alone and you will keep your mind focused on your objectives. Ask for help whenever you need it. Although it can be easy to search for answers on the internet on your own, don't hesitate to contact your teachers when you're stuck on something. Look for fun strategies. You should look for fun strategies online. For example, watch videos from YouTube, follow a teacher on Instagram, listen to music, or maybe watch your favorite sitcom on Netflix without captions. Set a virtual mindset to understand the expectation of early training. Don't relax and think that training online is easier. To learn online successfully and get the most of it, you need to dedicate a significant amount of your time. Constantly attend the program, stay focused like you are doing normally. Disconnect yourself from the world sometimes. You should take a tour on your social media, meet people on Instagram where you can talk about almost everything, go to your balcony to see your neighbors, or help your parents with the housework, like cleaning the house or tidying up your room. Take one thing at a time and take some time to rest too. As you see, there are many things that you could apply to your life to make time easier. But the most important is enjoy. Gente, muy bien, ahí teníamos los chiquillos de primero medio, del primero medio A, compartiendo estos importantes tips para aprender inglés en esta pandemia. Interesante, profesora, la invitación que usted hizo a estos chiquillos que están hoy día también en nuestro programa y esperamos que sigamos toda esta especie de consejitos que ellos nos dan para seguir aprendiendo inglés. Exactamente, muy útiles sus consejos. Y bueno, yo quiero dar la bienvenida hoy, profesor Reinaldo, a dos alumnos de segundo medio, a Melanie González de segundo medio A y a Nicolás Benítez del segundo medio B, de su jefatura. Ellos nos han querido acompañar el día de hoy a conversar en inglés, hacer un live, como se dice ahora, y responder algunas preguntas que tenemos listas. Hello, Nicolás. Hello, Melanie. How are you today? Hello. Fine. So I have some questions for you. They are going to be very easy and simple. And I want to know, how do you improve your English level? In my personal case, it's only I see a lot of debates because one of the things that I most like is politics. So I see a lot of debates. And I actually, when I read books, I write of what means book. But basically that, I think. Thank you, very interesting. Nicolás nos dice que le gusta mucho la política. Entonces él ve debates y toma apuntes de palabras nuevas que él escucha y lee. Y así va mejorando su vocabulario. What about you, Melanie? How do you improve your English level? I listen to music in English. I watch series or movies with audio and English subtitles. I read news, etc. Thank you. And how can we use English in common life, like in a daily routine? How is the way you use English? In my personal case, I practice. I read a lot of books, and when I read only one lesson, I make a resume about that lesson, and that is how I practice every day. And I think it's the only thing to do, because I it's not easy to me to speak to other people, because I don't find other people to talk. So, but I write every day. Okay. Nicolás nos dice que bueno, él toma apunte de todas las palabras que él escucha,
que él ve, lee muchos libros, le gusta leer, entonces por ahí aprovecha y es la manera, no tiene otra forma, no encuentra personas con las que practicar el lenguaje hablado, pero va acumulando vocabulario de acuerdo a los textos que él va leyendo. And what about you, Melanie? How's the way you add English to your common life? It will be useful in the future in case I want to travel or study abroad. Abroad, yes. Ella dice que, bueno, ella quisiera estudiar, estudia el inglés, ¿para qué? Para ocuparlo después cuando ella quiere estudiar o viajar o estudiar en el extranjero. Entonces, muy importante las altas expectativas de nuestros estudiantes. Excelente. What about your motivations when learning English? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Para qué aprenden inglés? I think I have a lot of motivation, but I think that the most important is because I love to travel. And if you want to travel, I think it's very important to know English because I think it's like a universal language. And I think that other motivation is because I also want to work in other countries. And yeah, it's very important to know English. Excellent. Nicolás nos dice que él lo usa, lo aprende y quiere saber, su motivación principal es estudiar en el extranjero. Y además quiere trabajar en el extranjero, entonces para eso requiere hablar inglés. And what about you, Melanie? You were saying about studying abroad, estudiar en el extranjero. This year I made it a personal goal to learn English, but I find it to be a very entertaining and cute language. Thank you, Melanie. Ella nos dice que, bueno, ella encuentra el inglés muy atractivo, muy interesante, le gusta, es muy bonito para ella. Y se lo ha planteado como una meta personal. Qué importante tener metas, ser jóvenes y ya tener la idea clara de lo que queremos. And our last question, thank you, dear students. How did you feel participating in Los Leones TV? It was very exciting for me because I think that the most of the young people don't care about the importance of English to when you was an adult. So I think it's very exciting to motivate other people to learn English because it's, for me, it's very important. Muy bien, él lo encuentra muy importante, es motivante, le pareció muy emocionante participar en este idioma y demostrar el nivel de inglés que él está logrando paso a paso. Muy bien, Nicolás. Very good. Muchas thank gracias, you. Nicolás. Muchas gracias. Melanie, what about you? I feel good and happy to have had this opportunity to participate in this project. Motivating to continue to learn English? Yes, learn English. Thank you, Melanie. Ella lo encuentra motivante, lo encuentra bien, se sintió feliz de participar porque le ayuda, la incentiva a seguir y a continuar aprendiendo inglés. Thank you, dear students. It was all about these questions. Thank you for participating and see you in class. Nos vemos en clase. Muchas gracias, alumnos. Sí, agradecerle la participación a Nicolás, a Melanie, que son, bueno, de partida son alumnos muy brillantes. Yo también tengo la oportunidad de hacerles clase a ellos. Y bueno, y motivarlos, incentivarlos. Yo estaba escuchando acá ayer a dos personas nativas de Estados Unidos, no sé, de algún país ahí del norte, ¿cierto? Norteamérica, hablando. Entonces, los felicito, realmente. Me motivó mucho esta conversación y que sepan también todos los amigos que nos siguen que este es el nivel de formación que reciben nuestros jóvenes en el inglés. Así que si usted recuerda que está pensando en elegir un colegio, aquí también puede elegir este colegio, Los Leones, para aprender un buen inglés, para desarrollarlo y que sus hijos salgan con esta segunda lengua ya adoptada y asimilada como lo hacen estos dos chiquillos. Así que felicitaciones, Melanie, nuevamente. Congratulations. Felicitaciones. Que les vaya muy bien. Como dice la profesora, congratulations. ¿Ah? Muy bien, y saludo también a las familias que dan la oportunidad de que los chiquillos puedan participar en el programa. Interesante la conversación, profesora, dan muchas ganas de seguir conversando, pero el programa tiene que avanzar, ¿cierto? Por supuesto. ¿Y de qué otra manera también se puede aprender el inglés? ¿De qué otra manera se puede ejercitar el inglés, aparte de esta conversación que usted nos mencionaba? Leyendo libros. ¿Ya? Hablando, participando, siempre buscando la instancia y la oportunidad. No hay que perder y hay que ser creativo. La tecnología nos brinda muchas ocasiones para
para aprender otro idioma. El inglés se maneja en todo el mundo, incluso en los países asiáticos. Entonces, muchos niños que piensan que quieren ir a Corea, que está de moda por el K-pop, pero en Corea incluso, después del coreano, que es la lengua materna, la segunda lengua y principal es el inglés. En los países asiáticos es una obligación saber inglés. Entonces, así van a ser bienvenidos en todo el mundo. Bueno, como una de las tantas formas de aprender inglés en el Colegio Los Leones, hacemos recetas de cocina, también hemos tenido alguna vez un consejero adolescente. Esta vez se juntaron dos alumnos de primero medio A, Simón Oppenlander, y Sofía Vega del segundo medio B, y nos prepararon una entrevista a una típica joven adolescente americana. Es americana, es una señorita, una niña de Estados Unidos. ¿Ya? Y ellos la entrevistaron. Veamos el video. Se llama An Interview with an American Teenager. Hello, everybody, classmates, and all Leones community. We are Simone Oppenlander and Sofía Vega, and today we will interview Sofía Gravity. She is 12 years old and she lives in Rome City, Indiana, and we will ask her some questions about her adult life. Okay, for school days, every day I wake up at 6 a.m. and I get ready, have a light breakfast, and then I start school at like 7:45 and go till 3 o'clock, and I have cross country or track practice till 4. And then when I go home, I do homework, then relax, and then I do it all over again the next day. Which is the app you frequently use? Instagram, TikTok. Do you have a favorite influencer? I use TikTok more, and my favorite influencer is Lorray. In my free time, I either FaceTime my friends and call them and just play games, or I hang out with them in person, or we just go swimming. What about sports? Do you practice any? Okay, so for cross country, for our meets, girls have together won like about 7 out of 10 meets. And what kind of music do you listen to? Who's your favorite singer? I listen to all sorts of music. I don't really have a favorite artist. It's just whatever music I'm feeling that day. Do you play any instruments? I'm learning to play the ukulele. Have you won any medal or tournament with your team? I do cross country and track, and I practice cross country in the fall and track in the spring. Is there a place in your city that inspired you? Yes, the Martin Luther King Jr. Bridge in Fort Wayne, Indiana, because Martin Luther King Jr. fought for people of all color skin and fought for equal rights, so in the 60s. Who's your model to follow? Maybe someone you respect. My sixth grade math teacher, she encouraged me to do better in every math lesson, and she was also my track coach, and she always inspired me to run harder, run faster, and she just encouraged me everywhere, in every spot. All right, Sofía, thank you so much for your time and to share with us. Bye. Uy, muy bien, ahí teníamos a nuestros dos alumnos del Colegio Los Leones haciendo esta entrevista. Qué interesante cómo se va desarrollando el inglés, cómo van también tomando más soltura en el idioma y enfrentándose a una persona ahí directamente de estos países del norte y que le habla en su idioma natal y ellos pueden intervenir ahí y participar de la conversación. Muy interesante, profesora, y en función de esto también, ¿cómo la enseñanza del inglés en el colegio se adecua a los intereses de los chiquillos en particular? Bueno, día a día vemos que los jóvenes van cambiando de intereses y en nuestro colegio, principalmente, hay muchos jóvenes que tienen, que ellos interactúan deportivamente en un nivel profesional y desde muy pequeños. Sí. En este caso tenemos a tres alumnas, dos de ellas basquetbolistas y una futbolista, que se desarrollan, como decía, profesionalmente en estos deportes. Y ellos han querido mostrarnos cómo usan el inglés a través de un pequeño relato de sus experiencias deportivas en un video que ellas han creado, que ellas han elaborado,
para ver que los niños en los deportes también lo usan, desde las charlas, cuando tienen que relacionarse con algún coach que viene de otro país, o cuando estudian las jugadas, que también están relatadas en inglés. Así que nuestras niñas deportistas nos han preparado un video, y este video se llama Sports at Los Leones School. Veámoslo. Hello everyone, my name is Francisca Román from Segundo Medio A and I practice basketball at Club Deportivo Los Leones. Hello, my name is Dane and I am Octavo Básico B and I play football. Hello, my name is Tiare Vega, I am student at the Colegio Los Leones de Quilpue. I play basketball at the Los Leones Club. I've been practicing this sport since I was 12 years old and I spend less 25 hours a week training. Playing basketball, I have a lot of fun with my teammates in games and championships. Football. I play football since I was 9 years old and I train 70 days a week. I think that one of the biggest bad words I've had since I started playing basketball was that we didn't remain in the regional team in 2 occasions. My best achievement is when I managed to get into the professional team being so young. My bad word is every time I get injured in a match or training. But thanks to that, I had first place medal in the national league with the matching team. I couldn't stay in the regional team. It was at the beginning of this year. So I'm currently national champions in my category. Football is my passion because it's a wonderful sport and it supports me to achieve my goals. I think all sports are important, especially for our physical health and mental as well. And championships. I invited you to discover what your sport is. That's why I invite everybody to practice any sport that you like or you are interested in. But well, my invitation is to call the community to practice some sport because it helps to stay healthy, keep focused, and to be in a good mood. Muy bien, ahí teníamos, en el ámbito deportivo principalmente, esta utilización del inglés. Estas tres personas que ustedes vienen ahí, estas tres jóvenes, son alumnas nuestras. Ellas son deportistas, como ustedes se pueden dar cuenta. Y bueno, aprovechamos a agradecer a Francisca Román, a Tiare Vega y a Dane Rojas, que tuvieron la amabilidad de participar en este programa, profesora, y de colaborarnos y entregarnos interesantes visiones de cómo se utiliza también el inglés en otro ámbito, y un ámbito tan nuestro como es el ámbito deportivo del colegio, ¿cierto? Sí, muy feliz y satisfecha por el trabajo de las niñas, que han querido de manera prácticamente espontánea participar en el programa para mostrar cómo podemos mejorar nuestra fluidez en el idioma, que es tan importante la adquisición de vocabulario y utilizarlo correctamente de acuerdo al contexto, que es lo que persigue nuestro proyecto educativo. Entonces, teniendo en cuenta la fluidez, definitivamente solamente la logramos hablando, haciendo que esas frases, expresiones, la gramática y todo nos haga un sentido útil en nuestra vida diaria. Por ello, los alumnos del séptimo básico B, Erico Llaneder y Florencia Fernández, nos han preparado una conversación. Una conversación en la que ellos han usado las expresiones y todos los contenidos que han aprendido durante el primer semestre, ahora, este año, en cuarentena. Y este video se llama My Daily Routines, mis rutinas diarias. Veámoslo. Hello, dear classmate and all parents and family. We are Florencia Fernández and Eric Benedet. We are in 7th grade and we will present today a short dialogue about our routines. Hello, Eric. Who are you today? I'm great. I finished all my homework at classroom for this week. Wow, that is awesome! What do you do in your free time? I love playing video games online with my friends. Sometimes I read a book or I have fun with my family. And you?
I enjoy my free time with my family too. We play cards and lottery. I usually listen to music and I like drawing. What are you doing right now? At the moment, I'm helping my mom. We are making a cake. Alright, I'll call you later. Bye. Bye, Eric. Have fun. ¡Oh, qué bien hablan! ¿Ah? Esto de la fluidez que usted nos decía, profesora, súper, súper interesante. Y se nota al escucharlo, y ojalá que nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales también lo hayan vivido así. Y a propósito de las redes sociales, profesora Patricia, recordemos la pregunta, porque nuestro amigo Felipe Aguilera ahí en nuestra sala de dirección está recibiendo las respuestas a la pregunta interactiva de hoy. ¿Cuál era, profesora? ¿Cómo mejorar nuestro nivel de inglés? Ya. What is the best way you improve your English level? Ya había una alternativa, nos había dicho, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, podría ser reading, ¿ya? Listening to music, watching TV programs, and speaking. Ahí tenemos las cuatro alternativas. Perfecto, entonces eso es lo que tienen que contestar. A votar. Y que contesten ojalá en inglés también, para que veamos cómo está el dominio del inglés de todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. De compartirnos, cuál es, de suscribirse, de darle a conocer a toda la gente este programa Aprendiendo Juntos, que todos los martes y los jueves a las 4 de la tarde nos acompaña, y esta semana la hemos dedicado al idioma del inglés. En esta semana de pausa pedagógica estamos compartiendo también el aprendizaje a través de la profesora de inglés, Patricia Jordán, que nos ha acompañado. Oiga, profesora, ya estamos listos para prepararnos para las noticias del día de hoy, ¿eh? Ay, profe, profesor Reinaldo, yo le quería pedir un permiso. Lo que pasa es que nuestros alumnos de segundo medio, ¿ya? Que ya estuvieron con nosotros, Melanie y Nicolás, tienen preparada una sorpresa para usted. No me diga. Ellos quieren hacer las noticias. Ellos hicieron su noticiero, quieren hablar del acontecer nacional e internacional en una sección de noticias que han preparado con mucho cariño para toda la comunidad de los leones. Ah. Esta sección la hemos llamado Los Leones News Broadcasting. Qué bonito. Entonces, para darle una pausa, queríamos invitarlo a ver las noticias, pero en inglés. Ya, me voy a poner aquí a verla. Vamos a verla. Veámosla. Then President AFP withdrawn. After a long day of discussions and agreements in the National Congress, the representative of the parliament managed to reach a historic vote, resulting in benefit for most of the Chilean population. The pandemic brought terrible economic consequences for the country, and he is even worse because it was preceded by a social moment. The approval of the withdrawal of 10% of the AFPs will help a lot of families who were being attacked by this crisis. Last Friday, on July 24, President Sebastián Piñera Chinique signed this law to proceed with delivery of this 10% under pre-written regulations. Good news for all Chilean people. Hi, I'm Nicolas, and today we're going to talk about health. The Ministry of Health informed that they will collaborate and put all effort on the region led by Oxford University about COVID-19 vaccine. This is the second attempt that the country made. The first one was with a Chinese laboratory called Sinovac Biotech. By that time, they had announced that they will test his potential vaccine for COVID-19. It was when Chile was in the third phase. Oh, qué interesante, muy bien, ¿eh? Suena muy bonito las noticias en inglés. Alguna vez, prometo, profesora, que me voy a esforzar yo para que saquemos una segunda versión del noticiero de Leones TV, pero en inglés, ¿ya? Voy a comprometer gustosos, a eso. Gustosos de participar, en especial los niños que han estado muy emocionados
y súper comprometidos con el programa. Les agradezco mucho a ellos y a sus familias. Sí. ¿No? Y los felicitamos porque realmente lo hacen muy bien y ojalá sigan por esa senda, porque vaya que les va a ayudar. Porque en este siglo XXI, como hemos hablado en este programa, vaya que es importante aprender inglés, profesora. ¿Cómo podemos cerrar hoy día nuestro programa? Bueno, yo creo que es importante que las familias lo tomen como una opción necesaria, que los niños le pongan el interés que requiere el idioma, porque les va a servir para la vida. No solamente para el colegio, para sacar una asignatura, sino que para la vida. Hoy en día el inglés te abre puertas y oportunidades incalculables, ¿no? Podemos pensar en viajar, no solamente, pero también podríamos hablar de tener otras expectativas laborales, otras expectativas de estudio, etc. Y lo principal es que nos hace personas que tenemos una mayor capacidad de apertura, de ver otras culturas, otros idiomas, otras realidades, y eso es muy importante en el siglo XXI. Entonces los invito a todos a aprender inglés. Muchas gracias, profesora, y nosotros también invitamos a todos los que están pensando en cambiar a sus hijos de colegio, que quieren a lo mejor que sus hijos aprendan un buen inglés, que piensen aquí en el Colegio Los Leones. Recuerden que estamos en este tiempo de postulación, de admisión, y el Colegio Los Leones es una buena alternativa acá en la ciudad de Quilpué. Y con excelentes profesoras, que agradecemos también su participación a la profesora Andrea el martes pasado, y hoy día jueves a la profesora Patricia Jordán. Un abrazo cariñoso, colegas, que estén muy bien y que aprovechen también este tiempo que estamos viviendo de pausa pedagógica. Muchas gracias, profesor Reinaldo, por la invitación. Nos vemos. Saludos a toda la familia. Bueno, y nuestro gran amigo ahí, Felipe Aguilera, está haciendo la recopilación de las respuestas que ustedes mandaron a través de las redes sociales. Le agradecemos su participación. Siga siempre en sintonía de Leones TV. Pasión y esfuerzo por educar, no se olvide. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.